I lost everything. I lost my flat, I lost my friends, I lost my life. You have to make choice between your child, between your husband, parents, and whether to stay together or to escape. My house is under bomb shelling and my parents are there, and I don't know what is going on there, and I don't have any opportunity to contact them. Que tienes tu vida normal y haces todo lo que estabas haciendo a lo largo de tu vida, y al día siguiente no tienes nada y no puedes hacer nada, tienes que esconderte y no puedes hacer nada de tu vida habitual. Ellos son de Ucrania, ellos son de una ciudad, Dnipro, es una ciudad muy grande, industrial en Ucrania. Son familia con tres niños, tres chicos pequeños. Hemos cogido todo lo que pensamos para nosotros muy importante. Es el primer día de recogida de los gemelos. Hola a todos. Hoy día de 25 de febrero. Hora de madrugada. Nosotros queremos entrar en vida, obtener los permisos para trabajar y ir y trabajar, alquilar un piso si puedo en primer, no, y vivir, y nada. Que después de una semana despertarse por el sonido de las bombas, tu sistema nervioso no aguanta más y entiendes que tienes que salvar a tus hijos. Que los niños están cuidados, que el pequeño está aprendiendo español, está pintando, que se dedica tiempo a los niños también. El mayor tiene posibilidad de estudiar por la distancia, online. Yo normalmente en práctica cuando alguien llega y escucha y puede escuchar y oír su idioma materna, se ponen así, oh, gracias a Dios, ucraniano, y pues o ruso, sí, porque pueden entender y ya están más relajados. Y entonces yo he decidido ir voluntariamente a la Cruz Roja para dedicar mi tiempo, mi conocimiento y todo lo que yo puedo aportar a este tema a una organización seria, constante, con logística. Siempre uno quiere tratar de comunicarse. Y a veces los niños se frustran un poco al no entendernos. Pero bueno, con traductor, con Google, pues ahí intentamos hacer la comunicación lo más amena posible. Son dibujitos para los niños, para comunicarnos. Y ahí he escrito las frases en español y en ucraniano. Es para enseñar un poco, para estudiar alguna frase, para divertirnos también. ¡Hola! Gracias, sí. Yo pienso que los niños van a aprender más rápido que los adultos. Gracias, Cruz Roja.